Y lo habíamos dicho, inclusive lo están leyendo, la importancia del RCP, de los primeros auxilios. Nos acompañas Carlos César, que es rescatista. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gracias gusto saludarte. Y uno pensaría que no sería tan necesario tener estos conocimientos, pero realmente cualquier persona sí puede hacer la diferencia entre que una persona pueda continuar con la vida o así que es. No haya en ningún momento secuelas de un incidente, sobre todo de un shock cardiovascular. Claro, y eso sería lo más, tener las secuelas pues sería lo menos que podría pasar, ¿no? O sea, lo más barato, podría decirlo así, ¿no? Pero sí es muy importante que la gran mayoría de personas sepan lo que es primeros auxilios o la base de los primeros auxilios, ¿no? Porque vaya, primeros auxilios es muy, muy amplio, enfocas muchas cosas, dependiendo de la situación, digamos, hay primeros auxilios para el hogar, para la escuela, en oficinas, ya es cierto, siniestros, no te vas a presentar siempre con la misma situación, ¿no? En el hogar te puedes presentar con un atragantamiento muy común, en un restaurante, en cualquier lado, y la gran mayoría no sabe cómo reaccionar. La maniobra de Heimlich, ¿no? Así es. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los puntos a considerar como las bases de los primeros auxilios? O sea, que sí, que no, de manera general, porque como decías, hay varios escenarios, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, alguien que se cayó o que atropellaron, pues a lo mejor lo básico ahí es no lo muevas, ¿no? Claro, o sea, ¿qué sí. otras cosas? Sí, mira, primero se recomienda mantener calma, porque si no tienes la calma, vas a ocasionar un problema. Pero, digamos, se recomienda es tener la base en cuanto al manejo de cómo reaccionar a un atragantamiento. Lo primero que muchos recomiendan es levanta las manos, levanta la cabeza. Pajarito. Exactamente, toma agua, come un plátano. Entonces eso se complica muchísimo por tantos mitos que se han venido pasando, ¿no? Entonces sí es muy importante, es más, yo recomendaría que entrara como en la escuela desde secundaria, yo creo, uh-huh. empezar a tener esos talleres, porque hay muchos talleres de música, de danza. Yo creo que primeros auxilios debería ser básico, sí, básico. ¿Qué te parece si empezamos con los dos básicos, que sería la maniobra de Heimlich y el RCP, la rotación cardiopulmonar? Pero para ver cómo podemos identificar cuándo es el caso y después cuál sería la maniobra básica que pudieran hacer en casa, en caso, y que obviamente después se vayan con alguien que les pudiera dar el curso de manera adecuada. ¿Cuál sería claro. los primeros síntomas o los primeros indicios? A ver, ok, ¿está un ahogamiento o tiene un problema bueno, de un infarto? Digamos, es que la maniobra de Heimlich puede ser primero. Si no funciona por cualquier situación que lo que esté atorado pueda estar ya muy, muy complejo para que lo pueda expulsar con la maniobra, ya tendríamos que pasar a lo que es RCP. Sí, okay. Pero digamos, lo primero que tienes que hacer es, o sea, te pones en la parte de atrás y tienes que dar 5 palmadas en la parte de la espalda, okay. en la parte a ver, alta. Pablo, sé nuestro modelo. En la parte de acá. Estoy. Me voy a parar un poquito. Tú te pones así y lo primero son 5 golpes. ¿Por qué no se ponen de lado para que se vea perfecto. Bien? Ajá, ahí aquí. Está. Muy bien. Aquí, ¿no? Aquí le tienes que dar, son 5 golpes. Ok. Si no funciona, si quieres, arrímate un poquito. Ponemos en la parte baja aquí, digamos, en la boca del estómago, aquí en la parte entre, aquí, ¿sí? Y aquí igual hace 5 expulsiones hacia adentro, hacia él, ¿sí? Okay. Para que esto haga la función y que pueda expulsar, ¿no? Estamos comprimiendo. ¿Es con fuerza? Con cierta fuerza, no podemos darle mucha fuerza ni cargarlos. Okay. O sea, pones el puño cerrado, ¿sí?
normalmente es arriba del ombligo. Okay. ¿Sí? Aquí lo pones y con esta mano haces compresión hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, para que a la hora que haga esto, impulse. Obvio, tiene que ir más un poquito más inclinado, entonces debe estar más inclinado y se hace pues un poquito más fuerte para que pueda expulsar, okay. ¿No? Que esto es ahogamiento por alimentos. Por alimentos. Por agua es otra cosa. Por agua ya es otra cosa, porque ya ahí sí tienes que hacer lo que es el RCP. Ahora, influye mucho también las edades. Claro, no un niño. No puedo aplicar lo mismo para él como para un niño. O un bebé. O un bebé. Un bebé es hacia abajo, ¿no? Igual, bebés hacia abajo, la fuerza es diferente. Ya se trabaja muy diferente, por eso es bien importante tomar... pues ya un curso y que los niños adolescentes ya secundaria ya pueden tener esa capacitación. ¿Qué podemos hacer, Carlos, por ejemplo, en caso de un infarto? ¿Qué es lo correcto que se debe hacer? O sea, ¿se debe dar RCP o de plano no? No, mira, siempre tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Ver las reacciones. Si no tenemos conocimiento, sí. Lo primero es tranquilizar, ver si está respirando, ¿sí? Te acercas a él a probar que él tenga respiración, ya sea con el oído, muchos ponen un espejo. Hay muchas formas de darse cuenta si tiene respiración. Y de ahí llamar a 911, a emergencias, ¿no? Uh-huh. Si es un infarto, pues está fuera de nuestro... O sea, ya ahí no entra como un primeros auxilios, ya cambia totalmente. Los primeros auxilios son, digamos, la primera instancia que puedas tú ayudar. Dependiendo el problema. Sí debes de cuidar que esté bien, que no se mueva. También hay un tema muy, muy importante cuando tienen ataques epilépticos. Uh-huh. ¿No? ¿Qué se debe de hacer ahí? Eso, ahí lo primero que llegan a recomendar es métele un lápiz o métele... Para que no se muerda la lengua. Para que no se muerda la lengua. Es muy complejo porque puede provocar un accidente muy fuerte. Sí, okay. Puede romper el lápiz y se puede atragantar, entonces ya no nada más tiene el ataque epiléptico. Uy. Pero si es conveniente, ataque. Por ejemplo, una tela, un suéter, ¿un algo que le ayude? Mira, lo más conveniente es procurar que esté, si está en un espacio duro, procura ponerle algo en la cabeza. Sostenerla, quítate la chamarra, ponle la cabeza, pon un poquito de lado, porque puede venir un vómito y viene una broncoaspiración y se complica por tú enfocarte que la lengua no se la muerda. Sí, sí. ¿No? Oye, Carlos, si tenemos otras situaciones que bien podrían pasar en el día a día, por ejemplo, intoxicación por alimentos, intoxicación rápida, alguien que sea alérgico a los mariscos, por ejemplo, ¿qué se hace ahí? Híjole, mire, yo ahí lo que recomiendo inmediatamente si es primero preguntar. ¿A qué eres alérgico? Si estás tomando medicamento, porque cuando empiezas a ser alérgico, lo que pasa es que ahí se empieza a inflamar y se empieza a cerrar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí vas a terminar a lo mejor haciendo un RCP para poder mantenerlo si se llega. En lo que llega una ambulancia. Pero un antihistamínico si y eso... Lo principal es qué estás tomando. Ajá. O sea, ver, él te va a empezar a dar síntomas, se va a empezar a hinchar, no va a poder hablar bien. Y buscar, o sea, ¿tienes medicamento? ¿Qué estás tomando? Si no lo tiene, ir buscar y conseguirlo, ¿no? Porque no puedes emplear algo directamente, vaya, no le va a funcionar. Muchos te dicen que tome leche. O no sabes si también puedes tener... Sí, igual es alérgico a la leche. A la lactosa y complicas más. O sea, lo primero es investigar, tratar de hablar con la persona, tranquilizarlo y buscar apoyo inmediato, uh-huh. ¿No? O sea, si estás en un restaurante, a lo mejor el restaurante puede tener... algún kit y ya resuelves, ¿no? Porque siempre tratamos de resolver con recetas caseras. Sí, podemos empeorar muchísimo. Y podemos empeorar, ¿no? Por la falta de conocimiento. Primero es mantener calma y tener toda la información. Igual cuando alguien sufre una caída, preguntarle su nombre, ver qué tan consciente está. ¿Moverlo o no moverlo? No moverlo. Lo más recomendable es no moverlo. Si hay una situación de riesgo y eso, pues sí lo vas a tener que mover. Digamos, nosotros en el sismo,
pues es que no es que no lo muevas, es que lo tienes que retirar. Claro, ¿no? Sí. O si quedó a mitad de la calle. Exactamente. O sea, sí hay momentos. Sí me encantaría ver qué se tiene, cuáles son los pasos del RCP, porque ya vimos que si es ahogamiento, que si es intoxicación, uh-huh. que si incluso es un preinfarto, sí es importante saber los pasos del RCP. Sí. ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros? Obviamente hay que decirle a las personas que esto tendrían que tomar primero el curso Totalmente. Antes de aplicarlo, pero sí que tengan por lo menos una conciencia visual de qué es lo que se está haciendo y para qué sirve. ¿Podemos? Sí. Si quieres podemos... Sí, nos podemos poner ahí si quieres. Acá. Sí, adelante. Haz el desmayado. Me voy a desmayar. Ok. ¿Quieres? Acá voy. Pero desmayado sin respirar. Aguanta la respiración. Lo voy a intentar. Si empiezo a roncar, me levantas. Ahora sí que lo vamos a simular totalmente. Nada más les voy a dar las bases. Lo primero que tienes que hacer, pues obvio, es mantener la calma. Ok. Sí. Y verificar si él está respirando. Te digo, hay muchas formas de verificar. La más rápida, pues es acercarte a él, aquí, a esta altura, uh-huh. ¿sí? Porque vas a sentir la respiración o la vas a escuchar, ¿sí? Y viendo si tiene respiración. Ok. ¿Sí? Yo, o sea, tengo que acercar, hacer esto y estar viendo si él tiene una respiración, ¿sí? En cuanto él pare la respiración, entonces ya empiezas a hacer la compresión. Normalmente son 8 compresiones. ¿A qué altura es? Sí, a la altura aquí. Le quito esto para que se canse a ver. O sea, es como a la mitad del pecho. Sí, es esta altura. Más o menos es la misma altura que se maneja la maniobra de Heimlich. Okay. Pero es diferente. Esta, tu posición es esta. Como manos en cruz. Mano aquí, uh-huh. pones esta y esta acá. Sí, y brazos cruzados, estirados. Brazos estirados, totalmente. Y tu forma de presionar es con todo el cuerpo. Haces esto. Si te das cuenta, ¿sí? Como ahí te va. Sí, y haces tus 8 compresiones. ¿8? 8. Y para que tengas el tiempo, la vas a contar del 1001 al 1008. Ok. O sea, es importante el ritmo. Es importante el ritmo. Y luego haces 2 sesiones de pues no es inhalación, sino ya haces lo que es la respiración de boca a boca. Si la vas a hacer, me invitas a desayunar antes. Órale, pues. Sí, una copa un café. O algo. No, pero ya haces 2. Levantas la cabeza, debe estar ahí, para que la forma de la tráquea y todo esté recto. Esté libre. Esté libre. Oprimes la nariz, ¿sí? Y vas a hacer como si fueras a inflar un globo. Ok. ¿Sí? O sea, debes de sellar perfectamente la boca e inflas como si fueras a inflar un globo. Muy bien. Para que entre perfectamente el aire a los pulmones. Y ¿no? de ahí son 2. 2. Haces 2 uh-huh. y vuelves a repetir. Ok. Te repito, para gente pues, adulta, son las compresiones que tienes que poner. Y digamos, si fuera un bebé, pues, las compresiones las haces con los dedos. Bueno, sí, más chiquito. Sí, las haces más rápidas. Justo eso te iba a preguntar, la fuerza, porque luego hay personas que hasta tienen fractura de esternón y demás, claro, justo por el RCP. No debe de ser muy fuerte, debe ser muy regulado. Por eso es muy importante tomar los cursos, porque ahí te dan la forma. Los maniquís vienen muy, muy adaptados para que si no oprimes la fuerza, no hace la compresión. Si yo aquí le hago la fuerza a él, ¿sí? Se le mueven hasta las patitas, mira. Sí. O sea, aquí te vas dando cuenta. Si yo le puedo oprimir más fuerte, puedo ya fracturar. Ya fracturar, sí. Más peligroso. Exactamente, y por eso también es muy importante la calma. Sí. Si no tenemos esa calma, pues en la desesperación o las compresiones no le damos ni el ritmo ni la fuerza. Carlos, ¿y entonces, cuánto tiempo hay que mucho? Hacerlo? Porque luego vemos, por ejemplo, series que están ahí media hora dándole, o sea, mira, ¿cuánto sí? Normalmente se recomienda hasta que él vuelva reaccione, en sí. O que llegue un paramédico, una ambulancia. Uh-huh. Es muy importante estar manteniéndole con oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que tú le estás provocando? Carlos, te voy a pedir un favor, vamos a mover un poquito la mesa y te voy a pedir que pases del otro lado, lo volvamos a hacer para que quede bien a cuadro. Claro. A ver, ¿qué pasa? Oye, entonces... ¿Y si no reacciona? No, pues... Desde que empieces llegue. A hacer tus primeros auxilios, lo que debes de hacer es llamar al 911 uh-huh. y tú empiezas a aplicar. Pero es que luego se tardan un buen, por eso te pregunto. Claro. Pero realmente, con fuerza y como debería hacerse, ¿cuánto tiempo una persona capacitada puede hacer el RCP? Porque supongo que será muy cansado. Es cansado. Depende también mucho de la condición física de la persona. Uh-huh. Eso influye muchísimo.
pero siempre se recomienda mantenerlo, o sea, estarlo haciendo okay. hasta que vuelva en sí, hasta que vuelva a respirar. Muy bien. En cuanto vuelva a respirar, para. Oye, ¿en qué momento entra un desfibrilador en estos casos? Pues ya si no reacciona. O sea, por ejemplo, si hay aquí un desfibrilador y empiezas con la maniobra, no llegan las ambulancias porque los taxistas bloquearon la ciudad, como uh-huh. casi nunca pasa. ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo lo usas? Bueno, ay, sí, ya el desfibrilador ya entra. Ya ese profesional, ya, ¿no? Sí, ya entra con paramédicos, ya sale de lo que es primeros auxilios. Pero sí lo debe de usar ya alguien pues, con mayor capacitación, sí, ya alguien más profesional en cuanto a lo que es pues estos temas, ¿no? Sí, es muy delicado el desfibrilador, o sea, ya es un tema que pasa. No, un desfibrilador no te lo trae en cualquier ambulancia. Debería. Pero no te lo trae cualquiera. ¿Y tú traes en tu coche? Sí, dos. ¿No? ¿Podemos hacer de nuevo la maniobra para que la gente la pueda checar en casa? Sí, claro. Vamos a repetir, vamos a hacer 8. Sí. Ay, qué bueno que salió no un ligero. No se te vaya a salir un aire, Pablo. No estoy apretando fuerte. Sí, hacemos las 8 compresiones y luego levantamos la cabeza. Parte que me gusta. Cerramos la nariz y abrimos la boca a esta distancia para poder hacer las dos compresiones que tenemos que hacer con la boca. Y la boca de nosotros, no realmente, porque muchos piensan que lo haces como un beso. Uh-huh. No, lo que tienes que hacer es cerrar completamente la boca para hacer las dos. Ok, sí, porque con las manos le estás sellando para que no se salga. No, esta mano la tienes acá abierta porque okay. normalmente la pueden cerrar. Ah, va. Sí, abres acá, aquí tienes, uh-huh. y tú cierras, ¿sí? Y haces las dos compresiones y inflas. Okay. Haces una, te separas y vuelves a cerrar otra. Y otra vez vuelves a dar las 8. Son 8 por 2, okay. lo que se da. Normalmente son alrededor de unos, no sé, unos 30 segundos y vuelves a hacerlo. Muy bien. ¿Sí? Más o menos. Y te digo, y repito, es bien importante, la complexión física de la persona o del niño es muy importante para hacer la fuerza. Carlos, por ejemplo, hace rato que estábamos hablando de ejemplos prácticos, un accidente de automovilístico. En teoría no deberíamos de mover al paciente, o sea, a la víctima, ¿no? Que se quedó dentro del coche. En teoría no debemos de moverlo, pero notamos que no está respirando. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Sí lo sacamos del coche y le damos RCP o no? Mira, normalmente ese tipo de maniobra, si tú tienes la capacitación y, digamos, la acreditación, sí lo puedes hacer. O sea, puedes pedir ayuda y sacarlo. Si normalmente las personas, un médico, un socorrista, alguien de primeros auxilios, un paramédico, lo puede hacer. ¿Nosotros como civiles? Nosotros como civiles, lo mejor es no poder llamar y apoyar lo que te pidan. O sea, si, digamos, llega alguien, un médico, te dice, ven y ayúdame. Entonces tú ya te pones a la orden y dices, ¿sabes qué? Lo vamos a sacar, lo vamos a meter. A mí me tocó un accidente muy feo y llegué y ya estaba un médico. Entonces yo me puse a sus órdenes y lo apoyamos. Fueron 3 personas. Fue un accidente que fue una camioneta donde chocó con un camión y la camioneta quedó destrozada. Un tipo quedó sobre el cofre, que no tenía cofre ya. Sí tenía la cabeza abierta. Otro completamente... comprimido, y otro quedó vivo. Tenía las piernas rotas, con fracturas expuestas. Entonces fue al primero que atendimos, uh-huh. porque tienes que atender al que tenga mayor posibilidad de vida. Ya, sí. La otra persona sí tenía vida, pero ya la probabilidad de vida era... Era baja. Exactamente. Uh-huh. Entonces ya después atendimos a él, se le hizo ya otra pues no es operación, pero sí es otro ejercicio donde tuvimos que abrir para que respirara. Ah, claro, no, pero eso sí, como bien dices, sí. Eso sí ya es de profesional. Entonces, ¿no? Entonces, ya no puedes meter ese tipo de decisiones. Sí, no. Eso sí, porque además podría ser que por tu culpa fallezca, ¿no? Porque no sabes lo que estás haciendo. Tú lo quieres sacar y tiene un problema en alguna fractura, algún fierro que esté en un órgano vital. No, lo desgarras. Y al quitárselo o se lo metes más, no sabes. Sí, claro. Y muchos... O sea, es un tema muy difícil de manejar
porque tú tienes en tus manos poderlo salvar y no puedes hacer nada. Sí, sí, totalmente. No. Oye, pues muchas gracias, Carlos, por todos los consejos. Ahora sabemos un poquito más de primeros auxilios. Nos quedó pendiente algunos temas, como congestión alcohólica, se me ocurre, ¿no? Para la siguiente, también, ¿qué hacer? Fíjate que sí, es muy común. Llega a pasar la congestión alcohólica, es muy común. Sí. Pero te repito, siempre es buscar información. Siempre, los primeros auxilios es tener toda la información del paciente, tener toda la información que puedas tener para poder ayudar. Y buscar los cursos, ¿no? Sería importante, si no, nada más andamos adivinando de cómo se hace. Muchas gracias por tu visita.